Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. bienvenidos a todos. Entren muy bien, ya listos, ya preparados, ¿verdad? Estamos iniciando, señores, una semana número 4, ¿verdad? Así es que prácticamente en esta semana, pues finalizamos lo que sería este evento, esperando pues que cada uno de ustedes esté avanzando en lo que compete a la elaboración de los ejercicios, a completar lo que es la parte de los laboratorios, seguir realizando, pues, ir revisando, ¿verdad? Cada uno de los objetivos que están dentro de lo que es la plataforma. Así es que, por favor, realícenlo, ya que dentro de lo que es el grupo de WhatsApp, es probable, pues, que les envíen ahí algún mensajito donde indique pues ya el culminar de lo que es este evento, ¿verdad? Porque ya los encargados ya comenzaron pues a realizar ese aviso, ¿sí? Así es que tómenlo en cuenta para que al finalizar, ¿verdad? La semana, ¿verdad? Ya el día viernes o el día sábado que ellos realizan pues la respectiva supervisión, ya tengan pues completo, ¿sí? Lo que se requiere. Sobre todo, ¿verdad? El examen de mitad de curso, el examen de finalización, ¿verdad? Bien, voy a compartir con ustedes la presentación. Me preguntaban por ahí por el archivo. Vamos a trabajarlo desde cero. Así es que abran, por favor, Microsoft Excel. Bien, aquí está. Vamos a compartir. Bien. No sé si ven mi pantalla. ¿Visualizan ya mi pantalla? Sí, ya. Gracias, Marvin. Bien, vamos a revisar, ¿verdad?, lo que sería el objetivo. El objetivo, ¿verdad?, está enfocado a la creación de tablas de datos, ¿sí? El elaborar, pues, una tabla de datos en sí, una tabla.
Dentro de lo que es Excel, pues nosotros hemos venido trabajando que está compuesto por lo que son filas de forma horizontal y columnas que se visualizan de forma columnar. Dice que el objetivo es que usted aprenda a introducir tablas básicas dentro de Excel y de esa manera pues ir organizando de una mejor manera la información. Nosotros hemos venido creando tablitas sencillas, ¿verdad? A través de un código, a través de un nombre, vamos llenando pues ciertos valores. Y a esto nosotros podemos aplicarle lo que es la parte de las tablas. Dice que las tablas son muy útiles porque además de mostrar información, además de almacenar información, ¿verdad? Incluye una serie de operaciones, lo cual permite administrar los datos de una manera más cómoda, de una manera más fácil, poder manejar pues la información de una forma más táctil, ¿verdad? De una manera más organizativa en todo caso. Entonces, muchas veces pues nosotros tendemos a aplicar formato. Bordes, color de relleno, color de fuente, ¿sí? Todo lo que se refiere a formato, si es una fecha, si es un valor numérico, si es una moneda, etcétera. Entonces, esa información pues es muy útil y usted la organiza, usted la administra de diferentes maneras. Bien. Para crear una tabla, ¿verdad? Es bien sencillo. Es decir, primero que nada debemos de establecer los rótulos de datos de manera columnar. Es lo primero que nosotros vamos a establecer, definir los rótulos de datos. Si es factible, pues que nuestra tabla ya esté llena, pues lo vamos a realizar. Y luego usted va a definir en el menú insertar la opción tabla. Dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Ah, están desde A1 hasta C10. ¿Tienen encabezados? Bueno, los encabezados. Aquí esta sección se refiere a los rótulos de datos. Es decir, a código, nombre, producto, cantidad, precio. Los rótulos de datos que están de forma columnar. Entonces usted define si tienen o no encabezados. Bien, vamos a la parte de los ejercicios. Abra por favor Excel con un archivo nuevo. Archivo nuevo. Bien, voy a insertar acá un texto artístico para que se vea más. Tablas de datos. Bien, lo voy a ubicar por aquí. Mientras el zoom, número, categoría, producto, existencia, sucursal. Muy bien, vamos a complementar. Categoría, línea blanca, producto, cocina, existencia, 100, sucursal A. Electrónico, bocina, existencia, 50, sucursal B. Electrodoméstico, cafetera, existencia 25, sucursal C.
Área de baño, Tina, 30, sucursal A. Bien, aquí estamos creando, ¿verdad? Una tablita, ¿verdad? Así, yendo el llenado de lo que es la información. Electrodoméstico, nuevamente, licuadora. Existencia 50, sucursal C. Muebles. Juego de sala. Existencia 25, sucursal B. Vale, vamos a dejarlo ahí. Les voy a dar un espacio para que lo terminen de copiar. Va, muy bien, espero que lo tengan. Vamos a crear el autorrelleno desde uno, ¿sí? Ya habíamos trabajado esta parte, me ubico acá en la esquina, presiono control y arrastro. Bien. Ahora,
En el caso de las tablas, ¿verdad? Este en sí es una tabla, lo cual no tiene formato de tabla. Voy a seleccionar la información y en el menú insertar vamos a encontrar, mire, la herramienta tabla. Dice, crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Con este objetivo, ¿verdad? Dice que las tablas permiten ordenar, filtrar y dar un formato a los datos de una hoja o más fácilmente. Bien, hago clic en la herramienta. Dice, ¿dónde están los datos de la tabla? En caso de que yo no esté ubicada sobre los datos que se van a convertir a tabla, ¿verdad? Tengo que seleccionar el rango de celdas. Caso contrario, ¿verdad? Pues ya él automáticamente me lo activa. Otro aspecto, ¿verdad?, que mencionábamos sobre las láminas era el siguiente. ¿La tabla tiene encabezados? Sí, la tabla tiene encabezados. Los encabezados se refieren a estos rótulos. Mire, número, categoría, producto, existencia, sucursal. Son rótulos de datos. Sí, son encabezados. Aceptar. Automáticamente, si usted observa, él presenta, él asigna a la información ya un formato, color de relleno para lo que es el área de las filas, resalta las etiquetas o rótulos de datos en número, categoría, producto, existencia o sucursal y asigna o se activan estos botoncitos. Estos botoncitos representan filtros. ¿Sí? Representan los filtros de datos. Ahora, estando ubicada sobre la tabla, mire, se activa en la parte superior algo que dice herramientas de tabla, diseño. ¿Qué voy a encontrar aquí? ¿O qué puedo trabajar con esto? ¿Sí? Porque esta opción se activa porque ya convertí a formato de tabla esta pequeña tabla, valga la redundancia. ¿Sí? Ya tiene formato de tabla. Si yo hago clic acá afuera, mire, observen, si yo selecciono acá el Word Art, que es la temática, si yo hago clic acá afuera, mire, acá arriba ya no se muestra la opción que dice herramientas de tabla, ya no. Entonces, si yo estoy acá adentro, ahora sí, mire, herramientas de tabla, diseño. Lo cual me permite poder activar o desactivar el botón de filtro. Muestra el botón de filtro en la fila de encabezado de cada columna. Hago clic, desactivo. Hago clic, desactivo. ¿Estamos? Esto lo voy a centrar y lo voy a poner en negrito. Él solamente asigna formatos de tabla, resalta los títulos, asigna colores en degradados, etc. Bien, ¿preguntas, dudas o inquietudes? Preguntas, señores, voy a asignar acá en una forma. Ah, perdón, a mí no me aparece así. ¿Cómo le aparece? Donde se dice que le tenemos que desactivar, solo me meto al diseño de tabla y me sale la opción de estilo de tabla. Ahí me tengo que... Ajá, va, estoy acá sobre la tablita. Diseño, mira, y aquí botón de filtro. Checa. ¿Cómo le apareció? Ya, correcto. Sí, yo lo tengo que presionar y me sale de otra manera porque me sale como que más un poquito. Pero ya, todo bien. Gracias. Bien, entonces agregamos la forma e insertamos pues una imagen relacionada pues al tema. Bueno, vamos a buscar una de electrodomésticos.
para que la incorpore. Insertar. Voy a chiquitar la imagen. Insertar imágenes en línea. O si no, pueden ustedes colocar una imagen de Google y a la ubica. Y en formato de imagen, teniéndola seleccionada, formato de imagen. Y en contorno. Ahí la tenemos. A la hoja 1, le voy a cambiar el nombre por tabla de datos. Tabla de datos. Hágalo, por favor. Le voy a esperar un momentito para hacer el segundo ejemplo. Va, muy bien, ¿lo tienen, señores? Pulgares arriba, si ya lo tienen, para pasar al siguiente ejemplo. Sí, ya todo bien. Gracias, muy amable. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a crear la siguiente tabla también acá. Ok, gracias, Maylin y Miguel. Muy bien, vamos entonces a crear una siguiente. Ubicámonos, por favor, a partir de la fila 20 con los siguientes rótulos de datos. Código. Supervisor, código, supervisor, artículo, precio, cantidad. Ok, gracias Joel, también ahí compartiendo, ya lo tiene listo. Vamos a la siguiente, al siguiente ejemplo. Bien, código, vamos a colocar apóstrofe 001020. Aprendimos la clase pasada, ¿verdad? A trabajar de esta manera. El apóstrofe se coloca antes para que los ceros nos queden a la izquierda. Vamos a hacer el autorrelleno para los códigos de los supervisores. Hasta 8. Supervisor Miguel Platero. Con el artículo, mouse inalámbrico, precio $12, cantidad 5.
Olga Villalta, monitor, de 14 pulgadas. Precio 125. Cantidad 3. Voy a acá el ancho. Camila Campos. Impresora láser. Precio $87, cantidad 2. Argentina Pérez, artículo, una laptop Dell, precio 650, cantidad 3. O el Chamagua, bocinas. Bocina inalámbrica, bocina Bluetooth, perdón. Precio 45, cantidad 3. Sem Torres, lápiz óptico, precio 56, cantidad 2. Rocío Villalta. Teclado inalámbrico. Precio 25, 1. Ángel Villanueva, soporte, laptop. Precio $15, cantidad 3. Vale. Tenemos aquí nuestra tabla, a la cual le vamos a aplicar el respectivo formato. Muy bien, ¿lo tienen? ¿Me confirman, por favor, con pulgares arriba?
Muy bien, ya algunos ya lo tienen, ya están mandando sus mensajes que ya terminaron. Vamos a seleccionarlos y vamos entonces a aplicar el formato de tabla. En el ejercicio anterior indiqué que a través del menú insertar tabla, ¿verdad? Él asigna un diseño por default. También nosotros acá en el menú inicio, usted puede dar formato como tabla. Dice, convierta rápidamente un rango de celdas en una tabla con su propio estilo. ¿Sí? Convierte rápidamente un diseño o aplica en todo caso, ¿verdad? Un diseño de tabla, un diseño, ¿verdad? Un formato aplicado pues a una tabla. Aquí usted elija, ¿verdad? El diseño que considere mejor. Vuelve a preguntar dónde están los datos de la tabla. Aquí usted va a elegir el rango de celdas. Me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, tiene encabezados. Aceptar y nos asigna, en todo caso, ya formatos, ¿sí? Ya el formato pues, que nosotros seleccionamos. Una vez más, en el menú diseño. Mire, en el menú diseño usted puede activar o desactivar lo que es la parte de los botones de filtro. Por ejemplo, si usted quisiera aquí filtrar, bueno, quiero ver solo de Miguel, deselecciono, quiero ver solo lo de Gesem Torres. Aceptar, mire. Quiero desactivarlo, selecciono todos y visualizo. Quiero ver solo lo del código 1020. 1023, 1025. Aceptar. Mire, ya se ve específicamente solo esa información, pues a través de la tabla. Chéquelo. Hago clic en código, deseleccione todo y solamente vea 1020, 1023 y 1026. Hágalo, por favor, para que verifique los resultados. Va, muy bien, ¿lo tienen? Entonces aquí ustedes han aplicado, ¿verdad? Un filtro dentro de la misma, el cual pues si usted desea borrarlo, solo hace clic en borrar código y ahí lo desactiva. De igual manera, estando ubicada sobre la tabla, nos vamos al menú diseño y seleccionamos botón de filtro para poder desactivarlo. Dice fila de encabezado. Mire, si yo desactivo, me elimina la fila de los encabezados. Fila con bandas, mire. Desactiva pues esa selección de bandas que están de manera intercaladas en cada una de las filas respectivas. Si usted se fija, es como un resaltado que él muestra en cada una de las filas, una sí, una no, una sí, una no. Ahora, luego, ¿verdad? Tenemos también otras que tal vez no están activadas, las columnas con bandas, mire, columnas con bandas. Esto permite pues que se vean con un color opaco o relleno cada una de las columnas. ¿De acuerdo? Entonces aquí usted puede actualizar o perdón, puede activar o desactivar algunas opciones, ¿verdad? Dentro de lo que son, dentro de lo que es la sección de diseño. Voy a quitarla, botón de filtro, y ahí pues tengo ya mi segunda tabla de datos. ¿Sí?
Bien, voy a agregar pues nuevamente las formas. Y agregamos pues una imagen relacionada a la información de la tabla pues que se está manejando, que serían pues algunos dispositivos electrónicos que usted quiera incorporar. Imagen insertar, imágenes en línea, dispositivos tecnológicos. Bueno, vamos a colocar estos. Ahí ustedes eligen la imagen para que les quede ya gráfica la tabla con los valores numéricos. No olvidemos que en el caso de los precios vamos a agregar el signo de dólar. Tomen en cuenta eso. Voy a poner negrita a los precios y a las cantidades en negrita y las voy a centrar. Miren, vamos a cambiar color a las cantidades. No se nos olvide en formato. Podemos aplicar pues acá un diseño. Ahí ustedes pues lo decoran, lo arreglan. Ah, la forma también. Voy a poner acá un color verde y un efecto de bisel. Hágalo, por favor. Va muy bien, ¿lo tienen? Bien, terminamos. Pulgares arriba, por favor.
Muy bien, gracias. Ahí algunos ya están con sus pulgares arriba y en sus mensajes. Pues bien, ya lo tienen. Bien, entonces tenemos pues aquí ya dos tablas de datos, ¿verdad? Que se han incorporado. Bien, voy a crear una nueva hoja de cálculo para una tercera tabla, dentro de la cual vamos a utilizar una fórmula para agregar pues las cantidades. Vamos a hacerlo pues un poco más práctico, colocando vendedor, enero, perdón, lunes. Y acá pues vamos a autorrellenar. Ya aprendimos esto. Mira, en la esquina inferior derecha, creamos hasta viernes. ¿Sí? Vendedor 01, me ubico en vendedor 01 y autorrelleno hasta, ah, no, perdón, vendedor le puse. Vende, ya no veo. Vendedor, ahí está. Vendedor 01 y autofill hasta 10. Ven a ponerlo acá en negrita. Voy a centrar. Va. Ahora, respecto a las cantidades, mire, voy a llenarlo con una función que se llama igual aleatorio. ¿Sí? Aleatorio. Aleatorio punto entre. Dice, devuelve el número aleatorio entre números que usted especifique. Bueno, quiero que me llene, doble clic, quiero que me llene porque me pide el número inferior y el número superior. ¿Sí? Como estamos hablando acerca de vendedores, bueno, vamos a llenarlo con cantidades pues más o menos como a ventas, entre 100, punto y coma, en mi caso es punto y coma. Usted debe de verificar al otro lado si es coma o es punto y coma. Aleatorio entre inferior 100, superior 500. Cierro paréntesis. ¿Ya? Aleatorio punto entre 100, 500. Enter. Mire, aquí él automáticamente genera el número de una forma aleatorio. ¿Ve? Autorrelleno y no pasa ni antes de 100 ni después de 100. ¿Ya? Y aquí pues solamente le agregamos el dólar. ¿Estamos? No sé si alguien se quedó, alguien tiene alguna duda. ¿Quieren que vuelva a repetir? Sí, por favor, es que me está fallando la señal, fíjese, se me pausa, porfa. Voy a, ya crearon los encabezados horizontales y verticales, Marvin. Sí, me quedé en aleatorio entre. Igual, aleatorio entre, sí, dice, devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Doble clic, abro paréntesis, me solicita el número inferior, yo le voy a colocar 100, aquí usted elige, usted determina cuál va a ser el número inferior, superior 500. ¿Qué significa esto? Que él va a colocar de manera aleatoria un número entre 100 y 500, ni antes ni después. Vale, hágalo. Hace enter, autorrellena vertical y horizontal. Enter. Y ahora autofill para abajo y horizontal, vertical y horizontal. Gracias, gracias. Y le vamos a colocar el símbolo de dólar. ¿Ya? Y voy a crear aquí el total. Igual, suma. Ahora, como esto es algo aleatorio, cada vez que yo haga clic dentro de los valores, ¿verdad? Se van a ir actualizando y se actualiza todo. Mire.
Ya aquí no es 400, no era la cantidad, hoy es 463 y aquí 351. Si yo realizo otra vez acá la suma, autorrelleno, 351 en el día martes, vendedor 1, mire, ahí me cambió. 100. Para que los, eso es normal, ¿verdad? Porque está constantemente cambiando. Va, muy bien, sacamos igual suma. Enter. Igual suma cada uno. Va. Ahora, ¿verdad? Igual, aplicamos pues el formato de tabla. Inicio, mire, dar formato como tabla y aquí usted pues puede elegir el diseño que sea conveniente para usted. A este otro también puedo asignarle. Inicio, formato de tabla y lo aplica. Ahora, ¿dónde están los datos? Están acá. La tabla tiene encabezados. Vamos a ver si aplico esto. Me dice que la fila de encabezados se quitará. Vamos a ver. Ahí está. Miren. ¿Por qué? Porque no tiene fila de encabezado. Sí, los encabezados como lunes, martes, miércoles y jueves. Aunque aquí, si yo tomo todo, vamos a ver cómo me queda. Inicio, dar formato como tabla, me hace el corte, no me toma el valor de abajo. Ya, este otro, inicio, dar formato como tabla, le voy a decir que no tiene encabezados. Cuando sucede eso, ¿verdad? Él automáticamente asigna columna 1, columna 2, columna 3. Yo puedo quitar, mire, el botón de filtro y la fila de encabezado para ese caso. ¿Se fijó? Aparecía columna 1, columna 2, columna 3. Diseño, fila de encabezado. ¿Ya? Puedo asignar por acá, primera columna. Columnas con bandas, igual acá, desactivar el botón de filtro para que me quede de esta manera. Esto es, ¿verdad? La creación de tablas de datos, de aplicar, bueno, de crear tanto la tabla como también de asignar formatos de tabla. En la sección diseño, ¿verdad? Nosotros podemos activar acá, mire. Fila de totales. Las filas de totales, ¿verdad? Esta es una fila que él asigna automáticamente y presenta, mire, la totalización. Aquí está. La totalización, o bien, usted también puede asignar otra función. Aquí, ¿verdad? Él ha asignado una totalización, pero si yo quiero un promedio, elabora el promedio. Si yo quiero una cuenta, son 10. ¿Por qué 10? Bueno, porque son 10 vendedores. ¿Sí? Son 10 vendedores. ¿Sí? Un max muestra la cantidad más alta, que es 489 del vendedor número 1. Mire. ¿Cómo hizo para sacar ese total? Ah, para sacar el. Disculpe. Sí. Diseño. Y acá, fila de totales. Fila de totales. Automáticamente se asigna en la parte inferior de la tabla.
Me voy a ir a la tabla anterior. Vea, me voy a la tabla de datos anterior. Por ejemplo, yo quisiera acá la tabla de una fila de totales para esta tabla. Diseño, fila de totales. Mire. Va, aquí me sacó la totalización para esta columna. ¿Qué me está mostrando? La cuenta. Ha hecho un conteo de cuántos registros, de cuántos datos tiene la tabla. Si se fija, son seis registros incorporados dentro de la tabla. Es una cuenta. ¿Qué pasa si yo elijo un max? Me va a dar cero. ¿Por qué? Porque le está tomando esta columna. Esa es la que él toma, la última. Bueno, voy a bajar a esta otra. Me voy a ubicar acá sobre la tabla, diseño, fila de totales. Mire, él toma la última columna, la totalización de los productos, la cantidad de productos registrados en esta tabla. ¿Estamos? Y en este caso no se puede insertar los totales de cada columna. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí lo podría trabajar igual suma, abro paréntesis y selecciono. ¿Va? Aquí está. Sí, porque él solamente hace la última. Sí, él toma la última. Cabal, yo pensé que se podía de un solo, así. Sí, él toma la última columna. Y aquí Okay. mira que ha activado filtros, diseño. Sí. Me ha activado filtros, pero este creo que no afecta porque una vez estoy fuera, se desactiva. Aquí este botón es para poder cambiar la función, el cálculo. Es suma, puedo tal vez poner un promedio, una cuenta, un max, mire, 650. Argentina Pérez, que me muestra 650. Un máximo, el valor mayor o el mínimo. El valor más pequeño, más chico. Suma, lo voy a dejar como suma. Bien, haga los cambios. Verifíquelo, por favor. ¿Preguntas o inquietudes? No se olvide colocarme por acá su nombre, creado por dos puntos y su nombre, por favor. Creado por y su nombre. Bien, las filas de totales se pueden activar, ¿verdad? En el menú diseño, aquí usted activa fila de totales. ¿Ya? Queremos cambiar un diseño o un formato. En este caso, este diseño, pues fue el primero que se asignó. Acá en diseño, pues usted lo cambia. O inclusive usted puede crear uno de manera personalizada. Ok, ahorita, Meili, los encabezados de columna. Acá. Diseño. Y aquí, mire, primera columna, pero me voy a ir a la hoja 2. Va, estos tenían columna 1, columna 2, ¿verdad? Primera columna. Quiero ver. Fila de encabezado. Ahí está, mire. No sé si a eso se refiere, Meiling. Ok. Sí, ya, muchas gracias. Bueno. Entonces acá, ¿verdad? En diseño, usted puede desactivar
la fila. Bueno, aquí la fila de totales ya no amerita porque ya está. La fila de encabezado sí, ¿verdad? Para que no se muestre, porque esta pues sería la totalización. Bien, voy a colocar acá en la temática. Tabla vendedores. Ahora, aquí esta parte la realicé fuera de la tabla, ¿verdad? Porque lo que es la tabla en sí, Excel siempre busca que esté compuesta por filas y columnas. Y aquí en este caso no es muy aplicable. ¿Por qué razón? Porque la fila superior es una sola. Entonces, en este tipo de situaciones, mire, las opciones se desactivan. Es decir, aquí yo no pudiese, bueno, si yo elijo a partir de vendedor hasta el total, vea si puedo cambiar el formato como tabla. Mire, me lo permite. Ya. Pero si yo elijo a partir de la fila superior de la fila del título hacia abajo, quiero cambiar los colores. Mire, las opciones de formato de tabla están inhabilitadas. Chéquenlo, por favor. ¿Le aparece a usted también desactivado? Ok. Sí, así aparece desactivado. Parece desactivado, ¿verdad? Entonces, por eso es que este título lo estamos poniendo hasta después, ¿verdad? Lo estamos asignando hasta después. No entra dentro de lo que es el formato de tabla, porque para Excel la tabla es la que está compuesta definitivamente por filas y columnas, por columnas y filas, ¿de acuerdo? Va muy bien. A esta otra hoja le vamos a colocar tabla 2. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Bien, esta tabla es la que me van a mandar. Esta principalmente, la hoja 2 no, solamente esta me manda. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, señores, dudas o inquietudes al respecto. Todo bien? De mi parte, todo claro. Gracias, Miguel. Muy amable. Gracias. Ok, gracias. Recuerden que esta semana, ¿verdad?, se culmina lo que es el curso. Entonces, es importante ir realizando pues los laboratorios y que estén completos pues con ese material. Buenas noches. Nos quedamos hasta acá. Primero Dios, nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches.